Buenos días por aquí, chicas. Estamos ya aquí en la piscina, que me pongo aquí para que no me dé el sol directo y porque hay gente y me da vergüenza, entonces estoy casi en el suelo sentada. Y nada, ya hemos venido, hay que esperar ahora que nos abran a las 11, creo que abren, son las 11 menos cuarto, y a ver qué tal. La verdad, nos cuesta 5 euros la entrada, pero tampoco se ve como una piscina muy grande, pero bueno, vamos a probar y si no, pues luego a la playa. Y ya mañana yo no sé si quedarme con los en una playita pequeña y que ellos se vayan a una cala, pero es que a mí no me gusta nada esa cala, o sea, es que no. No me lo paso bien. Así que bueno, pues no sé qué voy a hacer, pero bueno, que bienvenidos a otro nuevo vlog, el segundo día de nuestras vacaciones, que hoy es martes. Bueno, ya no tengo el aire, pero subo un poco porque si no me voy a asfixiar. 11:30 de la mañana, nos vamos a la playa, que comemos allí. Hemos preparado la ensaladita que os enseñé hoy, el miércoles, ¿no? Sí, lo que pasa que tengo que grabar hoy también porque ayer pues no me ha dado el vídeo para más y es muy corto, entonces pues bueno, quiero alargarlo. Así que grabaré hoy también, aunque mañana, por ejemplo, pues no. El jueves, por ejemplo, hoy no haya vídeo. Pero bueno, es que no he podido hacerlo de otra manera. Mira qué bebé más chiquitito. Jolín. Una nena. Así que nada, bueno, pues eso. Ah, me han preguntado en un comentario que si estoy embarazada. No sé por qué tuve que decir en un vídeo que me preguntaron eso. Dije, no, de momento no. Así que nada, vamos a ir al día, que vamos a comprar unos hielos y nos vamos a comer. Vamos a ir a las Mil Palmeras o a Campo Amor. Ayer fuimos a la piscina, a las 7 de la tarde nos fuimos a la playa. Le pusimos a Logan los escarpines, que por cierto, no sé qué lo que he hecho con los escarpines. Le pusimos a Logan los escarpines y así más o menos sí que le gustaba la arena y corría y tal, pero en el momento que le quitamos los escarpines no quería estar en la arena. Pero bueno, así que hoy le traigo los escarpines igual y que toque el agua, la arena y todo. Llegan las 10:30 de la noche, chicas, y estoy reventada, o sea que es tumbarme en la cama y caer rendida. Pero agradezco estar tan sumamente agotada porque duermo muchísimo mejor. ¡Hala! Y el nene se está portando de maravilla, ¿que sí? A la boca no se pueden meter las cosas, ¿vale, amor? Lo sabéis, estamos yendo allá a la playa. Que mirad, eso es un pasadizo todo de bares que te llevan directamente a la playa. Y por aquí va papá y bebé. Y con el carro ese, que es una maravilla, porque va todo cargado. Y tenemos que ir todos los lados con dos coches, porque si no, no cabemos. Ya. Ahí tenemos la playa. No va a pillar la tormenta, está lloviendo ya, así que estamos recogiendo todo súper rápido para poder irnos, ¿sabéis? Que mirad. Madre mía, mirad qué nubes. Mirad.
nos ha pillado la tormenta, estamos empapadísimos. Encima el suelo de los azulejos hasta el camino del coche me resbalaba y lo he pasado fatal porque es que me escurría. Lloviendo, todo el mundo desalojando de la playa. Amor, no, no, mi vida. Todo el mundo desalojando de la playa. Tengo a Logan que le he tapado como he podido con una toalla y todo. Así que nos vamos porque está el cielo negro, truenos, así que para casa y luego ya vemos a ver qué hacemos y ojalá pare de llover por lo menos. Ahora mismo son las 3 de la tarde, así que esperemos que dé tregua la lluvia. Y vamos para casa, chorreandito. Y no de sudor. Ya estamos en casa. Madre mía, tengo el pelo de mojado, ¿eh? ¿Este hombre está cabreado? ¿Quién? ¿Alberto? Yo. Ah. Y Logan ya se quedó frito por el camino, así que está durmiendo en la cama. Lo vamos a tomar, bueno, ahora mismo yo van a comer, yo que no tengo hambre, pero me voy a tomar un vaso de leche fresquita. Porque a mí me encanta. O sea, podría tomar leche todos los días de mi vida, todas horas. Así que nada, vamos a descansar un ratito. Se está súper fresquito ahora, así que vamos eso, pues a. Yo voy a ver si puedo editar y me quito el vídeo, a ver si puedo subiros hoy miércoles, pero no sé si voy a poder. Y yo que me está. Tengo un grano aquí, alucinante, ¿lo ves? Y aquí tengo otra cosa, pero ya no sé lo que es. Así que nada, todo el tirante. Bah. Que vamos a ver si ya no llueve. Y vamos a ver si luego ya por la noche pues podemos irnos a la feria o darnos una vuelta a tomar algo porque él quiere ver el fútbol en un bar. No, en casa. ¿Qué es eso? ¿Para qué es eso? Ah, para los hielos. Así que... ¡Qué cabeza! Tomándose un mojito. Dice que está bueno, ¿no? No. No quiero probar el mojito. No, que estoy con leche, que todavía no me la he acabado. Y hemos cogido unos limones del árbol del vecino porque no vive nadie. Así que cuando me vaya a mi casa, aunque estén verdes, me voy a llevar algunos. 7:30. 8:20 de la tarde y vamos camino a la feria, aunque está chispeando. Pero bueno, creo que hoy todo el día va a ser así. Y por la noche probablemente sea peor, pero bueno, vamos a la aventura. No hay nadie en la... Bueno, hay gente, la verdad, mirad. O sea, no les asusta el agua, ¿sabéis? Entonces, se la ha subido, ¿eh? Vamos a ver si tomamos algo y luego a ver el fútbol y a cenar por ahí, que no sé ni dónde vamos a ir. Pero bueno, ahora después os enseño. Y a dormir, porque estoy muy cansada, tengo el pelo súper encrespado de la propia humedad. Al final no nos ha llovido, así que hemos cenado, luego nos hemos dejado tomar un mojito, pero bueno, yo no, ellos, pero no les ha gustado, así que de hecho él lo ha dejado en la mesa porque no podía beber solo, estaba prohibido un daiquiri de fresa y decía que no se lo podía beber, era alcohol puro y duro y no le gustaba. Los mojitos no tenían nada. Estuvo muy mal, la verdad. Así que nos hemos subido. A las 12 así hemos llegado a casa. Luego se durmió a las 10:30 más o menos. Y a dormir, que mañana es jueves.
Vamos a un mercadillo mañana por la mañana temprano, luego vamos a la playa que comemos allí, ya que hoy como nos ha llovido nos hemos tenido que ir a las 3 de la tarde, porque mañana vamos a pasar todo el día en la playa y luego ya por la noche pues iremos por ahí o cualquier cosa. Así que nada, dejo el vídeo por aquí, gracias por verme, gracias por absolutamente todo, os dejo mis redes sociales por aquí por si me queréis seguir o ver, estoy subiendo demasiado contenido por Instagram también, así que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, que mucho, mucho amor de buena y muy buena vida. Chao, chao. Chao.